Sí, así es. Lamentablemente no vamos a poder realizar el festejo que hubiéramos querido, porque es el cumpleaños número 70 del club. Realmente es una fecha que en situaciones normales daría para hacer un hermoso festejo con todos los socios, los hinchas, los simpatizantes. Pero bueno, las circunstancias actuales no nos van a permitir hacer eso. Así que bueno, estamos programando alguna serie de eventos sencillos. Donde podamos mantener las distancias que corresponden y todos los cuidados que debemos tener en esta circunstancia, ¿no? Bueno, ¿querés comentarnos de qué se trata? Bueno, como no, les voy a comentar las actividades para el día y además a qué cosas vamos a convocar a la gente y a los simpatizantes. El 25 de agosto cumplimos 70 años, es el martes que viene, así que a la mañana vamos a hacer una ofrenda floral en los cementerios de los dos cementerios de la ciudad, recordando a todas aquellas personas que de alguna u otra forma participaron en el club como jugadores, como simpatizantes, como hinchas, como colaboradores, etcétera, y que realmente gran parte de lo que es nuestro club se debe a ellos. A la tarde, antes de empezar con los actos, tenemos muchos árboles por plantar, así que también vamos a aprovechar la ocasión para plantar árboles, palmeras. Acá enfrente también en el predio del ejército también vamos a plantar algunos, así que en esas cosas vamos a dedicarnos el martes por la tarde. El acto principal pensamos hacerlo solamente en un grupo pequeño de personas, incluyendo la Comisión Central, algunos representantes de sus comisiones, algunos expresidentes y colaboradores y algunas autoridades, pero lo vamos a hacer de pie, en el medio de la cancha de fútbol, con gran distanciamiento entre todos nosotros, con el uso de barbijo, como corresponde en esas situaciones, porque de otra forma no podemos hacerlo en un lugar cerrado. Va a ser una cosa sencilla, donde van a hablar algunos referentes históricos, algunos presidentes de sus comisiones, y solamente eso. Después vamos a hacer un descubrimiento de placas de la Comisión Central, de algunas subcomisiones que han pedido poner algunas placas en recordatorio. Pasaremos solamente por la sede del club, donde vamos a poner algunas imágenes y fotos de deportistas destacados de esto, que hemos tenido y que han llegado a ser representantes de selecciones nacionales. Y por último vamos a hacer una gran caravana de autos. Vamos a hacer un poquito de bulla, así que le pedimos perdón a la gente de la ciudad, pero necesitamos festejar y manteniendo la distancia, porque cada uno va a estar en su auto, es que pedimos la colaboración, o invitamos más que la colaboración, invitamos a socios y simpatizantes a hacer dos actividades. Antes de eso, la primera actividad que pedimos a todos los chicos, a la gente de las subcomisiones, es que nos gustaría que ya el lunes a la noche pongamos carteles, banderas, etcétera, que tengamos del club, en cualquier parte del club, como para que el martes de mañana ya nos despertemos con todo el club rodeado de banderas, de toda la gente que tenga banderas del club, que las vaya colocando y todo el día 25 tengamos embanderado el club como festejo. Y en segundo lugar, ahí sí, el martes a las 8 de la noche, cada uno en su auto, no necesita bajarse en el club. Vamos a hacer una caravana, un poquito de bochinche, pedimos disculpas a la gente, pero necesitamos festejar un poquito, así que vamos a hacer una pequeña caravana solamente, pequeña porque no va a ser tan grande, pero sí de muchos autos, y eso esperamos, como festejo de los 70 años del club, y para eso invitamos socios, simpatizantes, jugadores, etcétera, y colaboradores, dirigentes, etcétera, para que nos acompañen en ese festejo. Bueno, muy largo igual ha sido el cronograma, ¿eh? Está bien, hay de todo. Tenemos de todo, sí, Sí, eso es lo así es. bueno. Bueno, quiere decir que nada va a empañar lo que está previsto que se realice. Me refiero a que por la pandemia, ¿no? Más allá de que no se pueda congregar la multitud, va a haber situaciones que van a ser meritorias de este festejo. Y bueno, algo vamos a hacer. Por ahora el pronóstico no es muy alentador para el martes de noche, pero vamos a ver qué pasa con la lluvia. Realmente venimos en una situación de sequía, así que la lluvia es absolutamente necesaria. Esperemos que nos espere un poquito, que podamos festejar y después recién que se larga a llover, que realmente es muy necesario.
¿Están haciendo alguna obra dentro de lo que son las instalaciones? Hemos hecho algunas obras no mayores, sí. En este momento estamos pintando, en la parte, en la sede, en la fachada, en la parte de atrás, la fachada de adelante. Construimos el baño varones y mujeres acá en el predio del ejército. Y vamos a seguir haciendo algunas obras, vamos a mejorar el baño de hombres del club, el de la cancha de fútbol, que es una deuda pendiente que tenemos en el club desde hace mucho tiempo. Así que bueno, algunas obras estamos haciendo por suerte. La subcomisión de tenis hizo un frontón, hizo un piso, está haciendo un piso para tener un frontón para que puedan practicar. Así que bueno, algunos tipos de obras estamos haciendo. La gente de pádel sigue juntando dinero siempre para intentar techar techar las canchas de pádel. También es una obra pendiente. Queda poco, van juntando dinero y van pagando en la herrería para construir todos los cimientos y todo las partes de las obras que van a ser necesarias. Bueno, consultarte además sobre las actividades de fútbol. ¿Están previstas iniciarlas? Las prácticas al menos. Y por el momento ahí estamos evaluando. ¿Sería para septiembre? Sí, seguramente septiembre. Estamos esperando un poquito más a ver qué pasa con las ligas. La situación todavía no es la mejor para poder practicar. Imagínate, si practicaríamos en este momento, solo podríamos hacer algo de físico, individual, nada de partidos, nada de ese estilo, porque imposible mantener la distancia con ese problema, ¿no? Así que sí tenemos algunos deportes habilitados, como pádel, tenis, beach volley, patín, gimnasia artística. Esas actividades sí están realizándose en este momento, pero ya los deportes de conjunto y donde hay roce con rivales, por el momento no se puede realizar.